Debemos hablar. Sí, es el momento. ¿Estás lista? Sí, supongo. Hay más ruido de lo que esperaba. Nunca habías estado tan cerca. Parece que todo es más grande de cerca. Pronto te resultará familiar. Como un hogar. No estoy tan segura. Busca a la gran matriarca Tirsa. Te ayudará. ¿Te preocupa algo más? ¿Qué debo esperar una vez dentro? Habrá gente celebrando y festejando, más de la que hayas visto reunida en un mismo lugar. Corazón de Madre es incomparable. Allí están las grandes matriarcas, el centro de la vida Nora. Es una joya de la Tierra Sagrada. Dale tiempo y acabarás apreciándola. Igual que yo, cuando pertenecí a la tribu. ¿Alguna última lección antes de entrar? No. Ya sabes todo lo que podía enseñarte del exterior. Aprendí de ti, no del exterior. Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán de mucho allí dentro. Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Aloy. Respuestas. ¿Seguro que me dejarán entrar? Que sí, Aloy. Por ley, cualquier niño marginado puede participar en la prueba. Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un marginado. Sí, lo sé. Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rost. Ten fe, Aloy. La tribu respetará tu derecho. Estoy preparada. ¿Nos vemos en casa en unos días? No me encontrarás ahí, Aloy. Toma. Quédatelo. Como recuerdo. ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No. No. Tú debes estar con la tribu. Y yo siempre seré un marginado. Pero ya te dije que tenía una solución. Iré a verte en secreto. Seré yo quien incumpla la ley, no tú. Ni siquiera tienes que hablarme. Este vínculo conmigo será un lastre para ti. Mi deseo es que te integres a la tribu. Ya has vivido suficiente tiempo aislada. Nunca ha sido así, ¿no? Por tu propio bien, debo irme donde nunca me encuentres. Esto es un adiós. No, no lo es. Me enseñaste a seguir rastros. Puedo seguirte donde vayas. Esta vez no. Esta vez. Y siempre. Llevaré esto cuando te encuentre. Que la madre te bendiga, Aloy. Y a ti. Debo dejarlo ir. Por ahora. Primero la prueba. Después seguiré su rastro. Date la vuelta, marginada. O sangrarás. Tú decides. ¡Apártense, apártense! Valientes, abran paso. Es bienvenida aquí. Corazón de Madre se abre para ti, niña. Ven conmigo. Pocos Nora son tan maleducados como esos idiotas. ¿Eres Tirsa? ¿Y quién más iba a ser? Acompáñame. Llevo mucho tiempo esperando este día. ¿De verdad? Oh, sí.
Pero por el momento, debo dejarte. Tengo más forasteros que proteger esta noche. ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu, los Karja. Vinieron a observar la prueba y cómo odian los Nora a los Karja. ¿Karja? Pero eso es problema mío. Hablaremos luego. Mientras tanto, disfruta del festival. Oh, bajando por el camino a la derecha encontrarás a un viejo amigo impaciente por verte. Pero aquí no conozco a nadie. Ajá. Eso díselo mejor a él. Ya hablaremos luego. Que la diosa te proteja. ¿Qué está pasando? ¡Aloy! ¡Eres tú, ¿verdad? Eres Aloy, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco. Veo que no me reconoces. Claro, ha pasado tanto tiempo. Me llamo Teb. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Lo recuerdo. Quisiste agradecerme. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, eso de cazar no era mi fuerte. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te preparé un atuendo especial para este día. Espero te guste. ¿Cuánto me costará? ¿Costar? Nada. Es en agradecimiento por aquel día hace años. Ya era hora. Espera, Aloy, ¿no te has llevado el atuendo que te hice? Vamos. Es todo tuyo. Eso. Te queda a la perfección. Gracias, Teb. Nunca había tenido nada igual. Toma, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa. Lo reconocerás al verlo. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa afuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso está furiosa la multitud. Los Karja visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas no. De todas formas, ¿lista para agacharte? Las hijas de corona de madre son las más feroces de la raza. Hace un calor digno de incendio. Disculparme por... Charoy.
interesante. Interesante. Jark, bájate. Ya es suficiente con que estés borracho. ¿Por qué tienes que treparte en las casas? Pero qué idiota es. Todos los años lo mismo, todos los años. Al menos no corre una senda de los valientes. Escuchen atentamente, pues tendrán que contarlo cuando esto yo no esté. Esto me trae recuerdos. Al principio, toda la vida procedía de la madre. Personas, máquinas y bestias, todos eran sus hijos. Vivían unos junto a otros bajo el amparo de su abrazo. Demasiado romance. Pero algunos se cansaron. A pesar de todos sus dones, todo el mundo querían sabe que más. Tirsa quiere que gane la máquina. Eran. Aloy, ven aquí. ¿Garst? ¿Qué estás haciendo aquí? Cuidado. Haz como si no nos conociéramos. Se supone que no debía comerciar con marginados, ¿recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Y qué generoso eres hablándome ahora. No seas así. Sabes que mañana te animaré en la prueba. Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes. Y si necesitas algún suministro de última hora, aquí me tienes. Así que, corazón de madre, ¿no preferías la naturaleza? Bueno, un hombre no puede beber siempre solo, ¿sí? Honestamente, a veces me siento solo. Listo, ya lo admití. Espero no decepcionarte. No lo tomaré en tu contra. Si me haces un descuento. No puedes. Es broma, Garst. Me alegra verte. No te me ablandes. Te daré mis mejores precios, lo prometo. La próxima vez serás una valiente. Profanando la tierra. Pronto bendeciremos la prueba. Pero tenemos huéspedes a los que recibir. Por 2 años hemos estado en paz con los Karja. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Los emisarios han venido bajo un estandarte de paz. ¿Paz? ¿Qué es paz? Un anuncio de gratitud. ¡Asesinos y esclavistas! ¡Rey Sol! ¡Asesinos y esclavistas! ¡Ey, ey! ¡Iluminación! ¡No tiren sus frutas! ¡Fieles Nora, guarden la fruta! Soy Oseram, no Karja. Hablaré sin tapujos. El 13.º Rey Sol era un maldito asesino. ¡No era! Un tirano monstruoso. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre, como a ustedes. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karja. Pero el 13.º rey lleva muerto 2 años ya. ¿Y quién lo mató? El 14.º. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de los labios del 14.º rey. Por favor, ¿ustedes podrían escucharlo? Gracias. Un comunicado de gratitud. Escrito de mano del rey Sol Abad. 14.ª iluminación de la estirpe radiante. Parece que es ese hombre calvo. Pero de los dispositivo desconocido de que tiene un foco. Igual que el mío.
Que la madre los olvide a ellos y a sus hijos. Eres la única persona que he visto con un foco. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya, no eres así. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué ocurre? Disculpa. Un fallo. ¿Olin? Estás trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora... vuelvo. Espera. No. Luego hablamos. Tengo que irme. Caray, creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Oye, tienes la misma baratija que lleva Olin en la cabeza. ¿Desde cuándo se pusieron de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es? ¿Y de dónde sacó uno de estos? Es solo un buscavidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Y desenterraría esa cosa en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. A ti te queda genial. No había visto una armadura como la tuya. ¿No conoces el acero de la vanguardia? Fíjate muy bien. Cierre de anillos, protegido contra impactos, capaz de ahogar a un diente cerrados. Debe serlo. La vanguardia es la mejor fuerza del Rey Sol contra hombres y máquinas. Podríamos poner en apuros hasta una guerrera Nora como tú. ¿Con todo ese metal frenándote? Lo dudo. Sí, no lo sé. A mí me parece que sería un enfrentamiento igualado. Creía que tu amigo iba a recibir un montón de tomates, pero ¿calmaste a la multitud? Gracias. No sabía si podría. Los Nora siguen enojados con los Karja por los asaltos rojos. ¿Y quién los culpa? Quería preguntarte otra cosa. Si quieres. Pero seguiré por aquí después de eso de la bendición. Quizás sea mejor momento para hablar. Nunca he oído hablar de los asaltos rojos. ¿Qué eran? ¿Tu tribu estaba en guerra y ni siquiera lo sabías? ¿Te tenían escondida? ¿Tenías unos padres sobreprotectores o algo así? Crecí como una marginada, apartada de la tribu. Ah, sí, había oído eso de los Nora. A mí me parece que eso es cruel. Pero hasta una marginada conoce la locura de las máquinas, ¿verdad? Como se vuelven más letales cada año. Bueno, el Rey Sol demente creía que si sacrificaba suficiente sangre al Dios Sol, las máquinas se calmarían. No funcionó. Por años asaltó a las tribus y capturó rehenes para sacrificarlos. Mi hermana entre ellos. Los Nora lucharon, pero murieron muchos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo acabó todo? El hijo del rey loco unió a rebeldes Karja y saqueadores Sosseram. Logramos lo imposible, recuperar Meridian y matar al viejo rey. Ahora su hijo se sienta en el trono y eso es un gran avance. Con Abad se acabaron los sacrificios y la esclavitud. Ahora Meridian acepta a gente de todas las tribus, incluso exiliados Nora. Deberías venir de visita. ¿Quiénes son los Sosseram? Esa es mi tribu, lejos, al noroeste. Somos buenos en tres cosas. Discutir, trabajar el acero y fermentar bebida. ¿Y los saqueadores? ¿Qué son? Podría decirse que son mercenarios, guerreros a sueldo. Solo que mucho más leales de lo que parece al explicarlo. Abad no podría haber derrotado a su padre sin nuestro metal y nuestra fuerza. Algunos servimos orgullosos como su vanguardia personal. ¿Tu hermana fue capturada y sacrificada? Es terrible. Capturada, sí. Sacrificada, no. Hace falta más que unos Karja para acabar con Ersa. Se escapó y ahora es mi capitana. Capitana de toda la vanguardia. Cuenta con el favor del mismísimo Rey Sol. ¿Cómo sobrevivió?
Es una buena historia, pero bastante larga. A lo mejor, otro día con una copa o quizá tres. O mejor ven a Meridian para conocerla tú misma. Creo que se llevarían bien, las dos son bastante directas. ¿Dijiste que las máquinas se vuelven más peligrosas cada año? Sí, no hace falta que te lo diga, ¿verdad? No lo había oído. Oh, lo siento, suponía que todos lo sabían. Por lo que sé, hace 15 o 20 años las máquinas no estaban tan enfurecidas como ahora. Cuando un cazador se acercaba, se asustaban y huían. Así que era difícil cazarlas, pero no peligroso, siempre que fueras listo y te quitaras de su camino. Pero entonces empezó la locura y todo cambió. Cuando un cazador disparaba, las máquinas gruñían y se lanzaban hacia él. Unos años más y empezaron a atacar a la gente solo con verla. Ir a cualquier parte era un gran riesgo. Y por si no fuera suficiente, empezaron a aparecer toda clase de máquinas nuevas. Más grandes, más agresivas y muy armadas. ¿Los dientes cerrados? Esas cosas aparecieron hace 10 años. Pero cada 2 años más o menos surge algo peor, créeme. ¿Y cuál es la causa? Nadie lo sabe. Y las máquinas no lo cuentan. Si los Carr ya tienen esa historia tan cruel, ¿cómo acabaste a su servicio? El último rey y los suyos eran unos carniceros, pero el nuevo quiere paz. Eso no tiene nada de cruel. Además, los Carr ya no solo pelean, construyen. Mira a Meridian. A su lado, todo lo demás son solo piedras y palos. Háblame otra vez de la locura. Por lo que sé, hace 15 o 20 años las máquinas no estaban tan enfurecidas como ahora. Cuando un cazador se acercaba, se asustaban y huían. Así que era difícil cazarlas, pero no peligroso, siempre que fueras listo y te quitaras de su camino. Pero entonces empezó la locura y todo cambió. Cuando un cazador disparaba, las máquinas gruñían y se lanzaban hacia él. Unos años más y empezaron a atacar a la gente solo con verla. Ir a cualquier parte era un gran riesgo. Y por si no fuera suficiente, empezaron a aparecer toda clase de máquinas nuevas. Más grandes, más agresivas y muy armadas. ¿Los dientes cerrados? Esas cosas aparecieron hace 10 años. Pero cada 2 años más o menos surge algo peor, créeme. ¿Y cuál es la causa? Nadie lo sabe. Y las máquinas no lo cuentan. ¿Meridian es muy grande? ¿Cómo es? ¿Por dónde empiezo? En mi tribu somos maestros de la forja, los mejores herreros del mundo. Pero a la hora de construir, los Karjas son mejores. La ciudad se yergue sobre un cañón con más puentes que caminos que tienen los Nora y edificios como montañas. Y cruzando el valle está la aguja, como una espada mirando al cielo que refleja el sol. Deberías verlo tú misma. Considéralo un reto o una invitación. Quiero preguntarte por algo que dijiste. Adelante. ¿Qué más sabes de Olin? Tan interesante es. Empiezo a estar celoso. Pues recorre el exterior en busca de ruinas, desentierra cosas y las vende a los nobles. Cuando no está escarbando, está explorando. Las mejores habilidades para el guía de una expedición. Lo conozco desde hace unos años. Leal, se preocupa por su familia y sabe beber. Aparte de eso, no hay mucho que contar. Debería ir yéndome a la bendición. Sí. Mira, quizá no debería decirlo, pero es obvio que tu sitio no está en este páramo. Eres inteligente, está claro que eres muy capaz y... bueno, no sé, mírate. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré todo, te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida si quieres. Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición, así que... quizá luego nos vemos. Que la madre los envíe a ellos y a sus indignos santos.
Bali. ¿Qué daño pueden hacer ahora? Todo el mundo actúa como si los malditos Kalia fueran invitados a Braves. La bendición empezará cuando los aspirantes estén situados. Aloy, ocupa tu sitio ahí mismo. La linterna de oración es tuya. La hice para ti. ¡Ja! ¡Blasfemia! Hermanas. Aspirantes, tienen una linterna de oración creada por sus madres. Enciendan la llama en su honor. En honor a Rost y lo que hizo para traerme aquí. ¡Madre! ¡Oye nuestra plegaria! ¿Qué es un hijo sino la esperanza de una madre? Una llama resplandeciente que se eleva el águila y vuela con el viento, navegando por el viento hasta que finalmente cae. Y así, de unos a otros, se transmite la cadena del amor. Ahí está Olin. Tengo que hacerle unas preguntas. La gran patriarca Tirsa se pasó de la raya de invitar a los sanguinarios Karja a nuestra tierra. Hola, Olin. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo dijo Eren. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Debe ser por el festival. La verdad no me gustan las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Ok, tranquilízate. No tengo nada que ocultar. Nunca había visto a nadie más con un foco. ¿Dónde lo encontraste exactamente? En unas ruinas, al norte de la conquista. Así llamamos al hogar de los Oseram. Ahí arriba hay profundas vetas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. Tus ojos brillan. Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Unas ruinas de los antiguos. Te adentraste en ellas. Sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares, no en mí. Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor o de miedo. ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije que fue un fallo. Pasa todo el tiempo. No eres un buen mentiroso. ¿Siempre llamas mentirosos a los que acabas de conocer? Solo a aquellos que no dicen la verdad. Fuego y chispas, chica. Soy un hombre sencillo sin nada que ocultar. Si no me crees, es tu problema, no el mío. ¿Qué haces aquí, Olin? ¿Por qué vienes a Tierras Nora? Eren necesita un explorador para su expedición y a alguien con quien beber. Eso es todo. Alguien que evite que el sacerdote se pierda. Cuando todo esto acabe, voy a volver a las ruinas a buscar chatarra y baratijas que vender. ¿Eres un explorador? Solo otro forastero, chica. Uno tiene que ganarse sus esquirlas. Yo me gano las mías al servicio del rey. Eso es todo. No lo entiendo. ¿Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme? Ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero molestias. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creía que serías diferente. No es nada personal. De verdad que no. Deberías... intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Aprovecha siempre el momento. Qué pena que ese músico no haya vuelto este año. Eres más alta de lo que recuerdo.